Buenas tardes, bienvenidos a este webinar que desarrollaremos esta tarde sobre las guías recientes de la Sociedad Europea de Cardiología, aspectos de interés para el nefrólogo. En primer lugar, nuestras presentaciones. En este webinar vamos a actuar como moderadores, mi compañera Marta Cobo, cardióloga del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, y yo, Rafael Santamaría, nefrólogo del Hospital Universitario Reina Sofía. Como ponentes participarán Alberto Ortiz, nefrólogo de la Fundación Jiménez Díaz, para la primera ponencia, y el doctor Javier Díez, nefrólogo de la Clínica Universitaria de Navarra, de Pamplona, para la segunda ponencia. Y finalmente contaremos con un panel de expertos para la discusión, que estará compuesto por Sara Artola, médico de atención primaria del Centro de Salud José Marvá, de Madrid; Nuria Areste, nefróloga del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla; y Julio Núñez, cardiólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 2 minutos simplemente para explicar algunos de los aspectos logísticos y técnicos de este webinar. El webinar va a consistir en dos partes: una primera parte con las dos presentaciones de los dos ponentes, de aproximadamente 18-20 minutos por presentación, y una segunda parte de discusión de aproximadamente 20 minutos, en la que contaremos tanto con la opinión del panel de los expertos como las preguntas que nos quieran formular desde la audiencia. Para las preguntas que nos formularán desde la audiencia, disponen en la pantalla en la que nos están viendo, en la parte de la derecha, de un cuadrado en el que, en la segunda pestaña, con un icono que hace referencia a las preguntas, podrán disponer de un formulario en el que, cumplimentando sus datos de identificación, podrán escribir la pregunta, que nos llegará a nosotros por correo electrónico. Sin más detalles, y ya que el tiempo es justo, vamos a proceder al inicio de la sesión con la primera ponencia a cargo del doctor Alberto Ortiz, que lleva por título Guías de la Sociedad Europea de Cardiología 2021 en enfermedad renal crónica, en prevención de enfermedad cardiovascular, lo que el nefrólogo debería saber. Alberto, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, entonces lo primero que debería hacer es agradecer a Calesén la posibilidad de discutir este tema y luego confesar posibles conflictos de interés, pues mis relaciones con compañías farmacéuticas que tienen interés en el tratamiento de la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular. Y a continuación, exponer la situación actual. La enfermedad renal crónica es una de las grandes causas de muerte en el mundo, pero lo peor es que se espera que se duplique su impacto sobre la mortalidad global, hasta convertirse en la quinta causa de muerte dentro de 20 años, dentro de 18 años ya. Y no solo eso, sino que en países con una esperanza de vida larga, como España, se espera que se convierta, tras el Alzheimer, que no lo mostramos porque sale el papel, en la segunda causa de muerte antes de fin de siglo. O sea que tenemos un problema grave y que tiene además algunos subcomponentes. Aparte de desconocimiento de aspectos de la prevención y el tratamiento, pues resulta que no hay conciencia de la existencia de la enfermedad renal crónica. Lo que estoy mostrando aquí son los diagnósticos de una cohorte de pacientes suecos, más de 100.000 pacientes de Estocolmo, que fueron seleccionados porque tenían un diagnóstico de enfermedad renal crónica en base a disminución de filtrado glomerular mantenido durante más de 3 meses, o sea, un diagnóstico pata negra de enfermedad renal crónica. ¿Qué habían diagnosticado sus médicos? Pues el diagnóstico menos frecuente era la enfermedad renal crónica. En pacientes seleccionados por tener enfermedad renal crónica, era más frecuente la insuficiencia cardíaca y era más frecuente el cáncer o la diabetes. O sea que hay un problema de desconocimiento de la importancia que tiene el tener un diagnóstico. Estos pacientes con enfermedad renal crónica que no tienen el diagnóstico, pues se les prescribía más nefrotóxicos, por ejemplo. El segundo problema es que el concepto de enfermedad renal crónica tiene que seguir evolucionando. Muestro la epidemiología de enfermedad renal crónica en España. Y parece que de repente la gente un día se levanta y, sin haber pasado por las etapas 1 o 2, tiene enfermedad renal crónica G3A, o sea, disminución del filtrado glomerular. Nos faltan herramientas para identificar a todos los que nos faltan aquí, todos los que ya tienen el riñón dañado y poco a poco van perdiendo función renal. La que tenemos por ahora es subóptima porque no identifica a mucha gente, pero además que no se usa, que es la albuminuria. O sea, hay un insuficiente uso de la albuminuria como identificador de la enfermedad renal crónica o del riesgo cardiovascular. Entonces, tenemos o sea, un mundo oscuro. Yo creo que las guías de prevención cardiovascular de la European Society of Cardiology son un punto de luz dentro de que sigue la oscuridad. Estas son las guías.
Prevención de la Enfermedad Cardiovascular 2021. Se han hecho públicas a finales de agosto, o sea, son muy recientes. Están apoyadas por todas las sociedades nacionales de cardiología, incluso la española, o sea que son de pleno vigencia en España. Múltiples sociedades europeas de distintas especialidades, incluyendo la Sociedad Europea de Nefrología y la Hipertensión, o sea, son de aplicación para los nefrólogos. Recomiendo asistir, o sea, entrar a través de la página web, donde entre otras cosas tienen las diapositivas. Y bueno, ¿qué es lo que dicen? Pues primero dan unas ciertas nociones de lo que es la evidencia. En la clase 1 de recomendaciones, que la van a representar en verde, y eso implica que está recomendado o indicado. Y luego hay otras tonalidades, por ejemplo, clase 2B, es que hay un cierto consenso de que eso es así, pero está menos establecido o basado en evidencia, y entonces podría ser considerado. Y esta evidencia viene, puede ser de nivel A, de nivel B o de nivel C, dependiendo de dónde se originen los datos, siendo el nivel C consenso, opinión de expertos o registros o estudios retrospectivos. Muy bien, entonces habla de distintas poblaciones en las cuales nos podemos plantear prevenir la enfermedad cardiovascular, que va desde la gente aparentemente sana a específicamente habla de la enfermedad renal crónica. Entonces, la primera pregunta que nos podría interesar: ¿a quién se le debe evaluar para ver si tiene riesgo de enfermedad cardiovascular? Y como decía antes, pues hay recomendaciones clase 1, que es quizá lo que haya más acuerdo, todos aquellos que tienen ya algún factor de riesgo cardiovascular, desde historia familiar a hipertensión conocida, etc. Pero yo creo que tiene más interés en un país como España, donde se trata de prevenir la enfermedad más que de tratarla, o además de tratarla, que hay que plantearse en todo varón por encima de los 40 años, en toda mujer por encima de 50 años o posmenopáusica, el tener una cierta idea de cuál es su riesgo cardiovascular. Esta sería la población a la cual en principio podríamos tener un cierto interés de saber cuál es su riesgo cardiovascular. Y si no se evidencia un riesgo cardiovascular, a partir de esa edad interesaría evaluarlo pues cada 5 años o antes, si hay algo que no es del todo normal. O sea, que es normal, pero que se aproxima al dintel de lo que consideraremos no tan normal. Pues desde el punto de vista del riñón, ¿qué biomarcadores es necesario estudiar para establecer el riesgo cardiovascular? Y para responder a esta pregunta, quizá pues vamos a ver qué consideran entidades de un aumento del riesgo cardiovascular. Y entre ellas está la enfermedad renal crónica moderada a grave, ya que el tener enfermedad renal crónica moderada o enfermedad renal crónica grave va a conferir un riesgo alto o muy alto de enfermedad cardiovascular. Si os fijáis, pues he puesto aquí etiquetas blancas sobre algunos aspectos que a lo mejor no quería tener la diapositiva demasiado poblada. Entonces, el tener enfermedad renal confiere un alto riesgo cardiovascular. Entonces, los biomarcadores de enfermedad renal que tenemos que establecer serán los que nos den la respuesta a esta pregunta. ¿Tiene el paciente una enfermedad renal moderada o grave? Y ahora viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es enfermedad renal moderada y qué es enfermedad renal grave? Voy a dejar algunos segundos para que los nefrólogos y los no nefrólogos hagamos examen de conciencia y pensemos qué consideramos nosotros una enfermedad renal grave. Y ya os adelanto que cuando he hecho esta pregunta a otros nefrólogos, la respuesta que me han dado no es la misma que ha dado la Sociedad Europea de Cardiología. Veremos si una vez que habéis tenido tiempo para pensar qué es lo que consideráis vosotros una enfermedad renal moderada o grave, coincide con lo que dicen las guías. Y esto es lo que dicen las guías, o sea, establece una serie de categorías de pacientes y su riesgo cardiovascular asociado. Y en concreto habla de los pacientes con enfermedad renal crónica con y sin diabetes o enfermedad cardiovascular conocida. O sea, simplemente por el hecho de tener enfermedad renal crónica, aunque no tengas diabetes, aunque no tengas enfermedad cardiovascular conocida, ya puedes tener un riesgo alto o muy alto de enfermedad cardiovascular. Y el riesgo alto es para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica moderada. El riesgo muy alto para los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica grave.
Y veis que aquí está definido lo que es una enfermedad renal crónica moderada y vemos ya así a vista de pájaro que hablan de filtrado glomerular y de albuminuria. O sea que necesitamos dos parámetros, dos, para saber si el paciente tiene enfermedad renal crónica grave o moderada, que es un análisis de sangre para estimar el filtrado glomerular y un análisis de orina para saber la albuminuria. Esto nos retrotrae a lo que es el concepto de enfermedad renal crónica y la categorización según Cadigo en distintas categorías de filtrado glomerular y en distintas categorías de albuminuria. Y este en concreto, que es la imagen que ha dado la vuelta al mundo, la más conocida, pues hay un código de colores para establecer el riesgo. ¿El riesgo de qué? Pues el riesgo. Y lo digo así de forma inespecífica porque los colores de esta gráfica es la integración de diversos riesgos, desde perder función renal progresivamente a terminar en diálisis, a el riesgo de fracaso agudo, al riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, todos esos riesgos individuales se han integrado en un solo riesgo global asociado a la enfermedad renal crónica que engloba todos estos, el riesgo de que ocurren todos estos eventos. Entonces, lo que está aquí señalado en naranja es lo que los cardiólogos han llamado enfermedad renal crónica moderada, e implica un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y lo que está marcado en rojo es lo que los cardiólogos han llamado una enfermedad renal crónica grave e implica un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y como veis, no se adapta a un solo dintel de filtrado glomerular ni a un solo dintel de albuminuria, sino que es necesaria la integración de los dos valores, albuminuria y filtrado glomerular, para saber si tienes una enfermedad renal crónica grave o moderada y tu riesgo cardiovascular asociado. O sea, hacen falta conocer las dos cosas, filtrado glomerular y albuminuria. O sea, que la albuminuria aquí está al mismo nivel que saber si el paciente tiene diabetes o si el paciente tiene cuál es el colesterol de la diabetes a la hora de establecer el riesgo cardiovascular. Entonces, esto es lo que había dicho Cadigo. Como veis, puede ser un poco complicado. O sea, 6 categorías de filtrado glomerular, 3 categorías de albuminuria y 18 ventanitas de interacción filtrado glomerular albuminuria, cada una con su riesgo, que intentan resumir en 4 clases de riesgo sin enfermedad renal crónica con riesgo poco aumentado, moderadamente aumentado y gravemente aumentado. Esto que parece complejo, muchas categorías, unos nombres muy largos, pues viene la Sociedad Europea de Cardiología y lo simplifica. Vamos a ver, aquí lo que más nos interesa es si el paciente tiene enfermedad renal crónica moderada, y con estas dos palabras, enfermedad renal crónica moderada, ya te define todas estas categorías de riesgo, riesgo cardiovascular alto o enfermedad renal crónica grave. Enfermedad renal crónica grave no solo es el que está a punto de entrar en diálisis, no solo es el que tiene un filtrado glomerular por debajo de 30, puede ser alguien con un filtrado glomerular de 59, pero que tiene una albuminuria a 3. Entonces, otra cosa que establece es que a la hora de seguir los diversos valores analíticos que tienen que ver con el riesgo cardiovascular, hay que monitorizar los cambios en la albuminuria. O sea, se convierte en una diana terapéutica, en algo que tienes que cambiar los cambios en la albuminuria a través de la intervención terapéutica. ¿Qué tiene que hacer el paciente que pueda tener un riesgo cardiovascular? Pues, entre otras cosas, comer sano. Y aquí me gustaría destacar que tiene que tomar una cierta cantidad de fibra al día por encima de determinado dintel de fruta y de verduras. Y ahí ya chocamos con la iglesia, con la hiperpotasemia, etcétera, y esto nos indica que a lo mejor tenemos que intentar manejar la hiperpotasemia sin restringir lo que es una dieta sana desde el punto de vista cardiovascular en nuestros pacientes de alto riesgo cardiovascular. ¿Qué otros aspectos toca para los pacientes con enfermedad renal crónica? Pues si tienes enfermedad renal crónica y solo por el hecho de tenerla, hay que tener la tensión arterial controlada, ahora vemos exactamente qué entienden por la tensión arterial controlada, y hay que mantener el colesterol LDL por debajo de 100 o reducirlo más del 50%, y si es de muy alto riesgo, niveles incluso más bajos de colesterol LDL solo por el hecho de tener enfermedad renal crónica. La hipertensión, ¿qué consideran tensión arterial controlada? Pues aquí podemos empezar a tener ya algunas tiranteces. La Sociedad Europea de Cardiología considera una tensión arterial bien controlada en un paciente con enfermedad renal crónica si las cifras de sistólica están entre 130 y 139. Eso es bien controlado. Podría ser aceptable una sistólica más baja si está bien tolerada, pero con que esté entre 130 y 139 sistólica es adecuado.
Y en esta diapositiva he mostrado pues, cuáles son las sugerencias equivalentes de CADIGO 2021 y de la última guía, que no se ha cambiado, así que asumo que será actual, de la Sociedad Americana de Cardiología. Entonces, CADIGO, un consorcio internacional de nefrólogos, sugiere que la tensión arterial sistólica en pacientes con enfermedad renal crónica debe estar por debajo de 120, si el paciente lo tolera, pero esto es el objetivo, por debajo de 120 de sistólica. No tiene nada que ver con unas guías exactamente del mismo año. Las de prevención de riesgo cardiovascular me sugiere que con 130-139 de sistólica vamos bien, y a su vez ninguna de las dos tiene que ver con las guías del AHA, donde sugiere que por debajo de 130 es el objetivo. Entonces, pues aquí, resumiendo hasta ahora, podemos tener algunos problemas de traducción de la cardiospeak a la nefrospeak. O sea, cuando un paciente, un cardiólogo dice, basado en las guías, este paciente tiene una enfermedad renal crónica grave, a lo mejor eso no es exactamente lo que hasta ahora entendíamos los nefrólogos por enfermedad renal crónica grave, aunque yo apoyaría el uso del concepto de las guías europeas. O sea, me parece un concepto sencillo, no tantas categorías, no son tantas celdas donde se cruzan albuminuria y filtro glomerular. Dos conceptos: o tienes una enfermedad renal crónica moderada o la tienes grave, y en base a eso tienes que actuar. Y luego, cuando un cardiólogo, en base a esta guía, dice, usted con enfermedad renal crónica tiene una tensión arterial bien controlada, pues a lo mejor eso no es exactamente lo que podría entender un nefrólogo basándose en las guías CADIGO. O sea, esto es algo que a lo mejor luego se puede discutir, pero que hay que tener en cuenta que basándose en las guías podemos estar llamando de misma manera a cosas que entendemos de forma diferente, un concepto diferente. Muy bien, entonces, recomendaciones específicas en cuanto a fármacos en pacientes con enfermedad renal crónica, solo por el hecho de tener enfermedad renal crónica. Nos da igual que tenga hipertensión o no, enfermedad cardiovascular o no, solo por el hecho de tener enfermedad renal crónica. Pues bloqueo el sistema renal angiotensina si es diabético o hipertenso o tiene albuminuria patológica. Estas serían las indicaciones sobre una base de enfermedad renal crónica. Si es diabético, hipertenso o tiene enfermedad renal crónica, poner un bloqueo del sistema renal angiotensina. Y además, un inhibidor de SGLT2. ¿Veis? No he hablado de la diabetes para nada. Un inhibidor de SGLT2 solo por el hecho de tener una enfermedad renal crónica, y aquí estamos hablando de protección cardiovascular. Y finalmente, recalcar algo que ya se viene diciendo, que es no asociar inhibidores de la ECA con bloqueantes del receptor de angiotensina. Bueno, entonces, resumiendo los principales aspectos, el primero que yo destacaría, la albuminuria es una parte integral del assessment del riesgo cardiovascular. Para todos, al mismo nivel que el colesterol. O sea, si en algún paciente tú te planteas averiguar el riesgo cardiovascular, tienes que pedir una albuminuria. Y si no has hecho una albuminuria, no tienes una idea correcta del riesgo cardiovascular de ese paciente. Dos, una simplificación de las categorías de enfermedad renal crónica. Ya no son G3A, G1, G2, G3, que está bien y está bien para el especialista, pero a lo mejor para la difusión, para que se utilicen como diagnóstico en toda historia clínica del especialista que vea al paciente o en primaria o en cualquier circunstancia, estos conceptos más sencillos, más captables, con implicaciones terapéuticas de enfermedad renal crónica moderada y grave, basado en una combinación de filtrado glomerular y albuminuria. Yo creo que puede favorecer el que se diagnostiquen correctamente los pacientes con enfermedad renal crónica. Como digo, en algún momento o hasta que nos acostumbremos, esto puede chocar un poco con la idea preconcebida que puede tener un nefrólogo de lo que es una enfermedad renal crónica grave. Y una idea clave: si tiene una enfermedad renal crónica moderada o grave, en base a filtrado con la albuminuria, no hace falta hacer ningún tipo de estimación adicional de riesgo cardiovascular a 10 años, porque ya está en la categoría moderada, riesgo alto en riesgo alto o muy alto. Intervenciones específicas: intentar mantener la fruta y la verdura, y a lo mejor para esto hay que evitar la hiperpotasemia por otros métodos, a lo mejor que el antes de la absorción de potasio. Bloqueo del sistema renal angiotensina si es hipertenso y diabético con albuminuria, y niveles esqueletos, plantearlo para todos, y las dinteles de tensión arterial
recomendada, no están alineados en estos momentos con Cadigo y habrá que ver cuál es la evolución en los próximos meses o pocos años. Entonces, insistiendo, porque esto es lo que nos tenemos que llevar a casa, la albuminuria es necesario estimarla, para medirla, para saber el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, y eso nos va a permitir, junto con el filtrado glomerular, diagnosticar una enfermedad renal moderada o grave. O sea que yo plantearía el ABCDE del riesgo cardiovascular implica una muestra de orina, medir la tensión arterial y una muestra de sangre para saber la albuminuria, la tensión arterial, el colesterol, la diabetes y el filtrado glomerular, aparte de otras cosas que a lo mejor son obvias o que el paciente ya sabe en sí mismo, como por ejemplo que tiene sobrepeso o que fuma o no fuma. Y muchas gracias por la atención. Dejo de compartir ahora. Muy bien, Alberto, muchas gracias por la claridad de idea que siempre transmites. Un recordatorio para la audiencia, y es que desde ya se pueden formular las preguntas utilizando el formulario, como hemos comentado previamente. Estaré yo al tanto de ir recibiéndolas y revisándolas para formularlas al final en el conjunto de la discusión. Sin más, damos paso al doctor Javier Díez, que nos va a hablar sobre lo que el nefrólogo debería saber en relación con las guías de insuficiencia cardíaca. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Bueno, en primer lugar, yo también expreso mi agradecimiento a la Sociedad Española de Nefrología por esta iniciativa de comunión con los cardiólogos en temas que no son tan importantes. Yo he desdoblado la pregunta que se me ha hecho en dos. ¿Por qué debe conocer el nefrólogo las guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardio y qué debe conocer de ellas? El nefrólogo debe conocer estas guías por tres razones. La primera razón es que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo de insuficiencia cardíaca crónica. Ya lo sabemos. A medida que el filtrado glomerular desciende y o la albuminuria aumenta, la incidencia de insuficiencia cardíaca crónica aumenta. Y también sabemos que la prevalencia de insuficiencia cardíaca crónica se acumula a medida que progresan los estadios de la enfermedad renal crónica desde el punto de vista del deterioro del filtrado glomerular. La segunda razón es que la enfermedad renal crónica no es solo un factor de riesgo de insuficiencia cardíaca crónica, sino que es un factor de riesgo de mal pronóstico de insuficiencia cardíaca. Véase a la izquierda la reducción de la supervivencia en las columnas del centro en los pacientes que tienen solo insuficiencia cardíaca, y véase cómo al año y a los dos años aumenta esa reducción de la supervivencia si asocian al mismo tiempo enfermedad renal crónica. Y el otro parámetro de mal pronóstico de la insuficiencia cardíaca es la hospitalización por insuficiencia cardíaca aguda. Bien, pues véase cómo las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca aguda aumentan a medida que progresa la enfermedad renal crónica, aquí evaluada por los estadios de filtrado glomerular. Por lo tanto, hay dos razones desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca crónica por las que un nefrólogo tiene que estar muy, muy atento a la insuficiencia, al conocimiento de la insuficiencia cardíaca. Una, porque es factor de riesgo, y dos, porque es factor de riesgo de mal pronóstico. Pero es que la cosa no queda ahí. No es solo la enfermedad renal crónica la que propicia la insuficiencia cardíaca crónica, tanto de mal pronóstico, sino que es la enfermedad renal aguda también un factor de riesgo de insuficiencia cardíaca crónica y insuficiencia cardíaca aguda. Y así es esta estadística que procede de una acumulación de ensayos con un gran número de pacientes en las que se demuestra cómo el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca crónica a los tres años de haber presentado un episodio de enfermedad renal aguda es un riesgo que llega hasta el 60%, superior al riesgo de infarto agudo de miocardio o superior al riesgo de ictus. Pues si eso fuera poco, véase que la incidencia de insuficiencia cardíaca aguda tras un episodio de enfermedad renal aguda aumenta hasta el 50% dentro de los 12 primeros meses de haber sufrido un episodio de enfermedad renal aguda. Luego, el nefrólogo, que habitualmente tiene que ver con la enfermedad renal crónica y con la enfermedad renal aguda, tienes que tener conciencia de que son dos escenarios de riesgo para más insuficiencia cardíaca crónica y de peor pronóstico, para más insuficiencia cardíaca aguda y de peor pronóstico. Desde esa perspectiva, no cabe duda que el nefrólogo tiene que conocer lo que hoy en día se dice de cómo hay que manejar la insuficiencia cardíaca. Y lo que hoy en día se dice tiene que ver con lo publicado el pasado 21 de septiembre por las
Sociedad Europea de Cardiología, que son sus famosas guías para el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tanto aguda como crónica. Yo no creo que el nefrólogo se tenga que leer las 127 páginas de esta guía. Por eso me vais a permitir que yo señale lo que entiendo, a mi modo de ver, que el nefrólogo debe necesariamente conocer desde un punto de vista abierto, pero también desde un punto de vista clínico. Y he seleccionado de esas 127 páginas algunos aspectos que yo creo que el nefrólogo no puede ignorar. En primer lugar, el nefrólogo no puede ignorar cómo se diagnostica la insuficiencia cardíaca crónica, porque hay algunos aspectos que chocan con la praxis del enfermo cuando se trata de un enfermo renal. Desde el punto de vista de los tipos de insuficiencia cardíaca, el nefrólogo tiene que conocer muy bien cómo manejan los cardiólogos la insuficiencia cardíaca con tracción y eyección reducida, tanto desde el punto de vista de las drogas que recomiendan, los fármacos que recomiendan para ello, como de la organización fenotípica que hacen de la administración de esos fármacos. Y, en relación con ello, el nefrólogo no puede ignorar de qué manera el tener afectación renal, que en estas guías se llaman sorprendentemente disfunción renal, kidney dysfunction, o tener diselectolitemia, no puede ignorar cómo eso impacta sobre lo anterior. En tercer lugar, el nefrólogo no puede ignorar cómo los cardiólogos a día de hoy recomiendan tratar la segunda forma de insuficiencia cardíaca, la que se caracteriza por una fracción de eyección ligeramente reducida, la que está entre 41 y 49 de fracción de eyección. Y tampoco puede ignorar cómo recomiendan los cardiólogos hoy tratar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, esto es, con una fracción de eyección superior o igual al 50%. En quinto lugar, yo creo que los nefrólogos tenemos que saber qué nos dicen los cardiólogos sobre el diagnóstico y la presentación, esto es muy importante, de la insuficiencia cardíaca aguda, así como el manejo de la misma dependiendo de la presentación. Y desde esa perspectiva, no podemos ignorar que muchos de estos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tienen el mismo tipo de afectación renal. Pues deberemos conocer de qué manera la afectación renal incide, impacta sobre el diagnóstico, la presentación y el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. Me ha parecido interesante también, aunque quizás no sea tan relevante, hacer algunas reflexiones muy breves sobre cómo nos indican los cardiólogos de que diagnosticar y manejar la insuficiencia cardíaca avanzada y cómo en ese diagnóstico y manejo impacta el que coexista disfunción renal, el que coexista diselectolitemia. Y acabaré muy brevísimamente diciendo que los cardiólogos, gente inteligente y gente abierta, entienden que el manejo de la insuficiencia cardíaca no es un manejo uniespecialista, es un manejo multidisciplinar, lo cual concuerda muy bien con lo que estamos haciendo hoy. Muy brevemente repaso algunos de estos aspectos que a mí me parecen relevantes. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca crónica. Pues hay un algoritmo que podéis encontrar en las guías, en el cual nos dicen los cardiólogos cómo hay que llegar al diagnóstico de los tres tipos de insuficiencia cardíaca según la región. Llama la atención lo que aquí está resaltado en rosa, y es que se necesitan alteraciones de los perfiles natriuréticos y alteraciones estructurales del corazón. ¿Y por qué llama eso la atención? Pues porque, como sabéis vosotros, los nefrólogos somos conscientes de que esos valores de referencia de los perfiles natriuréticos o el que exista necesariamente una alteración estructural choca con la realidad clínica de los pacientes con enfermedad renal crónica, que generalmente, sobre todo en estadios más avanzados de deterioro del filtro glomerular, tienen valores de perfiles natriuréticos que invalidan estos valores de referencia y que generalmente, por el hecho de tener enfermedad renal crónica, tiene una alteración estructural ligada más a la enfermedad renal crónica que al hecho intrínseco de una cardiopatía en sí. Segundo aspecto, tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Los cardiólogos tienen la suerte de que los fármacos que manejan o los dispositivos que manejan para tratar estos pacientes con fracción de eyección inferior o igual a 40%, son fármacos que han demostrado, o de dispositivos que han demostrado, su eficacia y seguridad en estudios clínicos, de tal modo y manera que todos los fármacos que prescriben, aquí los veis representados, no los voy a enumerar uno a uno, se apoyan en una recomendación de clase 1. ¿Qué suerte tienen los cardiólogos que han podido hacer tantos ensayos en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, siendo así que los nefrólogos hemos podido hacer muy pocos
ensayos en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Y no solo tienen fármacos bien apoyados por evidencia, sino que además, y esto es a mí me parece muy inteligente en estas guías, los cardiólogos proponen una aplicación fenotípica de esos fármacos o de esos dispositivos. A todos los pacientes con enfermedad con fracción de eyección reducida se les prescribe de entrada estos cuatro tipos de fármacos que todos sabéis lo que significan. Y si están congestionados, se les administra diurético. Si tienen sobrecarga de volumen, se les administra diurético. Importante, fijaros que esta administración persigue dos objetivos. Reducir la mortalidad en un caso, reducir las hospitalizaciones en otro caso. Pero si los pacientes tienen algún fenotipo adicional relacionado con alteraciones de la conducción, con alteraciones del ritmo, con el tipo de isquemia, con complicaciones adicionales de tipo valvular, etcétera, etcétera, los cardiólogos especifican las actuaciones adicionales que hay que hacer sobre la prescripción de esos fármacos. Y en casos con afectación avanzada ya, en casos con pacientes con insuficiencia cardíaca resistente, incluso tienen también estipulado cuál es la pauta a seguir. Y en cualquier caso, los cardiólogos, en esta, insisto, prescripción fenotípica, prescripción por indicaciones de las medidas a utilizar, nunca olvidan que hay que reducir la hospitalización, hay que reducir la muerte, pero también hay que mejorar la calidad de vida de los pacientes. En este sentido, hay que reconocer que tienen muy claras las cosas. La pregunta es, ¿esta claridad es de alguna manera influida cuando hay lo que ellos llaman disfunción renal? ¿Y ya qué creo yo que llaman ellos disfunción renal? Me gustaría que Alberto me escuchara ahora. Pues yo creo que ellos en estas guías hablan de disfunción renal para categorizar a la enfermedad renal crónica, esto es, a aquellos pacientes que tienen citado glomerular por debajo de 60. Y entonces, ¿qué es lo que dicen en estas guías que desde el punto de vista de la disfunción renal que ellos llaman hay que tener en cuenta para tratar un paciente con fracción de eyección reducida? Pues hombre, que cuando está por debajo de 60, los resultados son igual de buenos que cuando está por encima de 60. Eso es lo que dicen y lo que justifican. Si bien admiten que, ojo, al iniciar ciertos tipos de tratamientos, los que aquí veis, con la función renal. Porque como todos sabemos, por ejemplo, al administrar un inhibidor de la enzima convertida a la angiotensina, puede haber una afectación inicial de la función renal, pero que hay que tener calma siempre que no se superen ciertos límites de creatinemia o de descenso del filtrado. También dicen que la disfunción renal que ellos llaman, insisto, filtrados por debajo de 60, puede propiciar la hipercalemia, sobre todo cuando se están utilizando inhibidores del sistema renal que refina la alterona, especialmente antagonistas al receptor mineralocorticoide, aunque también hablan de que a día de hoy, con el uso del patiromer o del ciclosilicato de sodio y magnesio, y circonio, esa afectación, ese problema, esa complicación que tanto miedo da, no es tan importante. No obstante, no hay que olvidar que si en el conjunto de la insuficiencia cardíaca, entre un 5 y un 40% de los pacientes cuentan hipercalemia, cuando coexiste lo que los cardiólogos en esta guía llaman disfunción renal, un filtro por abajo de 60, esta puede subir a 75%. Claro, esto que os estoy diciendo a los nefrólogos os puede chocar, hablar de disfunción renal por debajo de 60, pero ya sabemos cuál es el verdadero problema de tratar a pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y es el de tratar a los pacientes que tienen verdaderamente lo que sería la insuficiencia renal, la enfermedad renal crónica avanzada, filtrar glomerulares por debajo de 30. ¿Y qué reconocen estas guías? Y hay muy poca evidencia. ¿Por qué? Porque son pacientes sistemáticamente excluidos de los ensayos con fármacos nuevos para tratar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Aunque no perdamos la esperanza. Hay cuatro estudios, el DAPA-CKD, el EMPEROR, el DAPA-CKD con DAPA-Linfocina, el EMPEROR con Linfocina, el GALACTIC con Omecantil Mecarbil, que es un activador de la adenosina cardíaca, y el Victoria con Benifiguat, que es un estimulador de la guanilatoxiclasa soluble, que son estudios, como veis, hechos en pacientes con fracción de eyección reducida, en los que ya el límite para excluir se ha bajado hasta los 15 en el Victoria y en el Victoria.
O sea que yo creo que la propia cardiología está reconociendo que hay pacientes que se quedaban excluidos por tener enfermedad renal crónica por debajo, con filtros por debajo de 30, que necesariamente hay que incluir porque cada vez van a ser más frecuentes y porque a día de hoy a esos pacientes los estamos tratando de una manera absolutamente empírica, sin evidencias que nos digan cómo hay que tratarlos. Tratar la enfermedad renal en insuficiencia cardíaca con fracción de disminución reducida está muy clarito en las guías que os estoy iniciando. Está menos claro cómo tratar los otros dos tipos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca con fracción de disminución ligeramente reducida entre 41 y 49. Ahí, como veis, de los fármacos con los que se iniciaba el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de disminución reducida, que todos tenían una clase de recomendación tipo 1, aquí las cosas cambian. Aquí la recomendación se hace más débil. Puede considerarse el uso de un IECA, de un antagonista receptor de la angiotensina, de un beta-bloqueante, de un antagonista receptor mineralocorticoide, de la combinación sacubitril-valsartán, el ARNI, puede considerarse. Y en cualquier caso, el nivel de evidencia se basa en o consensos de expertos, o pequeños estudios, o estudios retrospectivos o registros. No ha habido estudios específicamente diseñados para este grupo de población de insuficientes cardíacos, como lo ha habido para el anterior que os he mostrado. Y si eso es así, para este tipo de insuficiencia cardíaca, la que tiene fracción de eyección ligeramente reducida, no os digo nada lo que pasa con los pacientes con fracción de eyección preservada, 50 o más de fracción de eyección. Aquí las recomendaciones se basan en decir que hay que hacer un screening y un tratamiento en función de la etiología. No es lo mismo tratar a un paciente de estos que tiene una cardiopatía hipertensiva que a un paciente de estos que lo que tiene es un síndrome metabólico. Ahí sí que la clase de recomendaciones de tipo 1, aunque insisto, el nivel de evidencia también es flojo, C. Y la otra recomendación que hacen para este grupo de pacientes es que los diuréticos están recomendados en ellos cuando están congestionados, para aliviarles de sintomatología, para aliviarles de manifestaciones clínicas. La clase de recomendación vuelve a ser 1, pero el nivel de evidencia es C. O sea, que las guías a los nefrólogos nos dicen, es verdad, tratar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida está muy claro y hay que tener ciertas consideraciones cuando hay enfermedad renal crónica, sobre todo cuando hay enfermedad renal crónica avanzada. Pero no está tan claro cómo hay que tratar la enfermedad, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida o la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Si no está claro, imaginar que todavía está menos claro si alguno de estos pacientes tiene enfermedad renal crónica o, más aún, enfermedad renal crónica avanzada. Siguiente tipo de insuficiencia cardíaca a considerar después de la crónica, la aguda. Aquí tenéis el algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca que preconizan las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del pasado mes de septiembre. Cuando uno los lee, cuando los leáis, igual os llame la atención algo que a mí me ha llamado la atención. Es que cuando uno mira cómo se diagnostica la insuficiencia cardíaca aguda, vuelven a aparecer los péptidos natriuréticos con unos valores de referencia que en nuestros pacientes probablemente no tienen valor. Y punto número dos, que en los exámenes a hacer llama la atención que no se mire algo que hoy en día se está mirando. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que la congestión venosa no se evalúa en estas guías. Probablemente porque no hay estudios suficientes, pero me parece que es un buen tema a discutir porque los nefrólogos estamos muy sensibilizados sobre las aportaciones del Vexus al diagnóstico de los pacientes, sobre todo cuando son pacientes cardiorrenales que tienen congestión venosa, y si tienen congestión venosa pueden tener congestión renal, que es un problema que a nosotros nos preocupa mucho. Y qué bien que me esté escuchando Julio, porque a mí me llama la atención que en este algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca aguda se den estos valores de referencia de los péptidos natriuréticos, ignorando que probablemente estos valores de referencia, cuando hay compromiso renal, que es algo que sucede en muchos de estos pacientes, no tiene valor. Quizás hay que echar mano de otros biomarcadores sanguíneos como el CA125, que Julio y otros colegas de la Sociedad Española de Cardiología han contribuido a desarrollar de una manera tan importante. En cualquier caso, lo que me interesa señalar a la insuficiencia cardíaca, que me parece que es una aportación sustancial de las guías, es que los nefrólogos tenemos que saber las cuatro maneras para las que se manifiesta una insuficiencia cardíaca aguda y cómo el tratamiento varía ligera o importantemente dependiendo de los cuatro tipos de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda.
A mí me parece que al nefrólogo le es muy familiar esta insuficiencia cardíaca, la clásica insuficiencia cardíaca descompensada aguda. Son pacientes en los que hay que tener cuidado con lo que hacemos con el tratamiento diurético, porque pueden estar húmedos, o sea, con exceso de líquido, o pueden estar secos. Ojo con lo que hacemos. Y a mí me ha parecido que hay un tipo de insuficiencia cardíaca aguda que al nefrólogo le debe interesar mucho, porque los nefrólogos cada vez estamos descubriendo más que el ventrículo derecho es una parte cada vez más dañada en la enfermedad renal crónica. Siempre hemos pensado en el ventrículo izquierdo, en la vesícula izquierda, y nos hemos olvidado del ventrículo derecho. Bueno, pues el ventrículo derecho cada vez cobra más importancia en la enfermedad renal crónica, y a lo mejor hay descompensaciones cardíacas que tienen que ver con el ventrículo derecho, sobre todo en los pacientes nefrópatas. Y eso yo creo que es importante tenerlo presente. En cualquier caso, yo creo que los nefrólogos, con lo que estamos más familiarizados, es con esta forma de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda. Y en esta forma de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda, en las guías se dan unas pautas de actuación que a mí me parece que son totalmente comprables. En las que el diurético, en las que el nefrólogo puede tener que ver, sobre todo cuando en los pacientes que muestran resistencia a los diuréticos y que exigen el tratamiento de reemplazo renal. Entendiendo por qué exigen tratamiento de reemplazo renal, que aquí, de nuevo, la clase de recomendación es una clase de recomendación que no va a misa, en el sentido de que es una recomendación de tipo 2A que dice should be considered, según las guías. Con respecto al tratamiento diurético de este tipo de pacientes, los que tienen insuficiencia cardíaca aguda, muy importante, que el nefrólogo, el cardiólogo, porque es que yo ya no puedo separar al nefrólogo y cardiólogo cuando hablo de insuficiencia cardíaca, tengan presente que el tratamiento diurético puede provocar empeoramiento de la función renal si el paciente está seco, si el paciente no está verdaderamente congestionado. De ahí que yo dijera antes tanto énfasis en los biomarcadores de imagen y biomarcadores sanguíneos de congestión, desde el VEXUS hasta el CA125. Porque en un paciente sin verdadera congestión, el tratamiento diurético no va a hacer más que empeorar la función renal y complicar a la postre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Muy brevemente, no voy a decir cuáles son los criterios por los que los cardiólogos en esas guías recomiendan diagnosticar la insuficiencia cardíaca avanzada. Lo que sí digo es que en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, esos pacientes que necesitan medidas especiales de asistencia mecánica, etc., la disfunción renal y la resistencia a los diuréticos suelen estar muy presentes. Y que en este sentido, el nefrólogo tiene que tener muy claro que cuando no haya respuesta al tratamiento farmacológico, deben entrar en juego otras medidas que son de su dominio, como es el caso de la ultrafiltración o de otras medidas en casos más avanzados. Y no puedo acabar sin hacer referencia a esa última parte de esas 127 páginas que a mí me ha parecido importantísima, porque tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy en día. Y es que en esas guías se reconoce que el manejo de la insuficiencia cardíaca es el multidisciplinar. No os voy a hacer trampa. Esto está referido sobre todo al tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pero yo lo hago extensivo a toda la insuficiencia cardíaca, sea con fracción de eyección reducida, ligeramente reducida o preservada. Y el tratamiento multidisciplinar pasa por modelos distintos, por centrarse en el paciente, por aproximarse al paciente con una visión holística y no órgano especialista, y por adaptarse a los sistemas de salud. Pero en cualquier caso, yo creo que esto que dicen las guías del 21 de septiembre de la Europea de Cardio es lo que estamos haciendo en nuestro país, porque en nuestro país, desde hace tiempo, los nefrólogos y los cardiólogos ya nos hemos puesto de acuerdo en que tenemos que superar los límites de nuestras especialidades y encontrarnos en una interfase que puede ser esta subespecialidad y encontrarnos en unos espacios comunes de reflexión, incluso de actuación física, que son las unidades cardiorrenales. En ese sentido, aquí hay gente del Grupo de Trabajo de Medicina Cardiorrenal de la SEN, del Grupo de Trabajo de Medicina Cardiorrenal de la SEC, que se dan la mano en tratar a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica y aguda y muchas veces enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda. Yo creo que lo que hemos hecho hoy es un buen ejemplo, y el que los nefrólogos estudiemos las guías
de tratamiento de insuficiencia cardíaca de la Europea de Cardio se inscribe bien en esta línea de actuación que ambas sociedades hemos iniciado. Y nada más, acabo aquí. Bien, pues muchas gracias. Excelentes presentaciones, Alberto y Javier, y enhorabuena a la Sociedad Española de Nefrología, porque a mí me sucede exactamente lo que has dicho, Javier, que se me pone la piel de gallina ver cómo los nefrólogos analizáis de esta manera y con tanto entusiasmo pues nuestras guías de cardiología. Y destacar para los cardiólogos, aunque están nuestras guías, la importancia de la albuminuria, que muchas veces se nos olvida. Y también estoy con Javier en la dificultad de aplicar los péptidos natriuréticos en pacientes con insuficiencia renal y también la necesidad de hacer estudios clínicos en pacientes con filtrados glomerulares menor de 30. Recordar a la audiencia que puede hacernos preguntas y lo primero, pues, dar bienvenida también a los miembros del panel, saber su opinión y sus impresiones y empezar con el doctor Núñez. Julio, desde el punto de vista del cardiólogo, ¿hay algún aspecto que querrías añadir o que querrías destacar acerca de qué debe conocer el nefrólogo acerca de estas guías de prevención o de insuficiencia cardíaca? Bueno, la presentación de Javier ha sido muy, 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 para el tiempo que he hecho, de verdad, muy, muy específica y bastante certera, ¿no? Yo creo que ha dejado claras las fortalezas, una guía muy pragmática, ¿no? Y ha dejado bastante recalcado claramente las debilidades, ¿no? Y la debilidad sobre todo está en el paciente con fracción de eyección más de 50% y especialmente el paciente con enfermedad renal, especialmente el paciente con estadios 4 o 5, o sea, pacientes con filtrados menos de 30, donde desgraciadamente hay poca evidencia que provenga de ensayos clínicos aleatorizados. Pero es muy importante, y de aquí la importancia de colaborar juntos, ¿no? De que en estos pacientes la medicina sigue siendo, pues, para nosotros los cardiólogos sigue siendo un arte, como es para los nefrólogos, ¿no? Pero en muchas ocasiones, cardiólogos y nefrólogos nos veíamos en un tira y afloja, donde el paciente se le administraba o se le prescribía un inhibidor del sistema renal angiotensina aldosterona y el especialista siguiente pues cambiaba el tratamiento, ¿no? Y esto realmente es una situación problemática que lo que hay que primero hay que trabajar conjuntamente, hay que buscar consensos, ¿no? Y desde luego hay que distinguir en lo que es una contraindicación formal y lo que es no una indicación. O sea, no hay evidencia, no indica que no se deba dar. Entonces, y eso es muy importante porque con el cardiorrenal lo fácil que se ha hecho siempre es no hacer nada, simplemente no tratar. Y yo creo que estamos ya en momentos, cada vez hay más evidencia que aparece que el paciente cardiorrenal en estadio más avanzado de enfermedad renal, también con insuficiencia cardíaca, especialmente FEBI reducida, también se beneficia del bloqueo neurohormonal. Yo creo, Julio, que habéis introducido todos un concepto también que es la organización del cuidado, ¿no? Nos atrevemos a poner medicaciones que a lo mejor no han estado tan estudiadas en estos pacientes si hay una buena organización. Y aquí entra también la atención primaria y aquí dar también la enhorabuena a la Sociedad Española de Nefrología por haber incluido en este debate a Sara Artola, que es médico de atención primaria. Y mi pregunta para ella es, ¿cómo ves de aplicables estos objetivos de tratamiento, esta manera de seguir al paciente cardiorrenal? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de atención primaria, Sara? Muchas gracias. Quiero expresar el agradecimiento por estar aquí en representación, yo creo que del gran colectivo de médicos de atención primaria y que están a la cabecera de los pacientes, tanto nefrológicos, cardiológicos y de otras especialidades. Y quizá, indudablemente, la insuficiencia cardíaca es uno de esos procesos crónicos que es el paradigma del proceso multifactorial y de evolución crónica. Tenemos que estar todos indudablemente coordinados porque hay dos aspectos fundamentales que yo creo que se han destacado, pero sí lo quería remarcar. El momento del diagnóstico, que ya está bien establecido en los algoritmos, y ahí el médico de familia se puede encontrar con las barreras de acceso a determinadas pruebas diagnósticas de todos conocidas, como puede ser el péptido natriurético en muchas regiones. Desgraciadamente, no todos los médicos de familia tienen acceso a esa prueba. Y también las pruebas de imagen, el ecocardiograma, que es fundamental para estadiar el grado de la alteración, digamos, estructural y establecer el grado de insuficiencia cardíaca,
pues no es accesible directo, sino a través de la consulta del cardiólogo con muchas demoras. Pero donde sí puede haber un papel importantísimo siempre es en el seguimiento. Pacientes ya diagnosticados que han tenido un ingreso al alta deben ser seguidos y yo creo que esa comunicación, ese ajuste de dosis, titular los beta bloqueantes o desescalar la dosis de diuréticos o manejar otros fármacos y hacerlo de una manera compartida, pues es un reto que tenemos que intentar. Comentábamos antes, quizá que ahora en esta época de COVID, la comunicación a través de las consultas telemáticas o electrónicas pueden refrendar determinadas actitudes terapéuticas y ayudar a muchos clínicos, digamos, al manejo más adecuado de los tratamientos en la insuficiencia cardíaca. Pues muy bien, Sara. Y otra pregunta ahora para Nuria, para nuestra nefróloga del panel, que también tiene que ver con primaria, con cardiología. Tradicionalmente en vuestras guías los pacientes que os remitíamos a nefrología generalmente eran los pacientes con filtrado glomerular menor de 30. Con todo lo que hemos visto, con el riesgo que implica la insuficiencia renal, con la complejidad de los pacientes, ¿qué crees que debemos de adelantarnos? ¿Qué tipos de pacientes crees que se beneficiarían más de que lo valorarais, de la atención conjunta? No solo insuficiencia cardíaca, también a nivel de prevención. ¿Cómo lo veis, Nuria, y cómo lo veis también el resto de ponentes? Muchísimas gracias. Enhorabuena a los ponentes. Ha sido unas presentaciones excelentes. Respecto a tu pregunta, bueno, es cierto que clásicamente se ha derivado a los pacientes con filtrados por debajo de 30, pero ya por la presentación de Alberto, todos los nefrólogos y todo el resto de especialistas debemos ser conscientes de que el paciente renal con filtrados mayores de 30 es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, ya lo ha comentado él perfectamente. Y esos pacientes, en mi opinión, sí tendrían que ser derivados al nefrólogo, pero ahí entramos en la disyuntiva de que se necesita a lo mejor más nefrólogos en las plantillas, porque el nefrólogo ahora mismo, clásicamente, ha estado muy dedicado, es una especialidad muy hospitalaria, dedicado al tratamiento renal sustitutivo, a la diálisis, al trasplante, y hemos olvidado, quizá eso es una crítica a la nefrología, hemos olvidado esa parte de prevención de enfermedad renal. Y ahora tenemos algunas herramientas para hacer esa prevención. Con lo cual yo pienso que esos pacientes sí tienen que llegar a nefrología antes. Ya la forma de gestionar esos pacientes sería lo siguiente a hablar, ¿no? Cómo lo vamos a hacer. Y sobre todo con primaria. Bueno, pues primaria, mi opinión es que tiene un gran desconocimiento de enfermedad renal. Podemos hablar de que los residentes no rotan, en su programa formativo no tienen la rotación por nefrología, con lo cual es un gran déficit para ellos, y demanda mucho, la atención primaria cada vez que se habla con ellos nos demanda formación. Yo creo que ellos sí tienen un papel primordial para la detección de la enfermedad y para el seguimiento. Me parece que no, porque realmente una vez que ya el paciente está enfocado, sí podría hacerse un seguimiento con una buena comunicación con primaria. Entonces mi respuesta es que yo creo que sí tendrían que venir derivados antes, sobre todo con todo lo que ya sabemos, ¿no? y cada vez vemos más, ¿no?, que el paciente que va a fallecer por enfermedad cardiovascular y que no se le ha hecho una detección o una prevención. Domingo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, en mi segunda diapositiva, a la derecha había una gráfica de histogramas en la que se hablaba de prevalencia de la insuficiencia cardíaca crónica. En pacientes sin afectación renal, filtrado glomerular y no albuminuria, la prevalencia de insuficiencia cardíaca, según el registro de los Estados Unidos, el último publicado, el Renal Data System, está en torno al 8%. En estadios 1-2 de enfermedad renal crónica, sube al 23%. Por favor, la enfermedad renal crónica no empieza por debajo de 60 ni por debajo de 30. Desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal es desde sus principios, tomo la palabra de lo que ha dicho Nuria y lo que ha dicho Alberto, desde sus principios un factor de riesgo. Fijaros, en el estadio 1 o 2 de filtrado glomerular, cuando hay albuminuria, Alberto, ya, que eso lo sabemos, o cuando el filtrado glomerular está un poquito caído y puede que haya albuminuria, se multiplica por 3 la prevalencia de insuficiencia cardíaca.
No esperemos a 60, ni mucho menos a 30. Adelantémonos, si queremos hacer prevención, a los estadios 1A1, A2, A3, 2A2, A1, A2, A3. No perdamos esa oportunidad magnífica de hacer prevención. Javier, yo quería hacer una pequeña puntualización. Creo que es fundamental inculcar el código y registrar adecuadamente en la historia clínica, porque el problema es que muchas veces la situación de enfermedad renal crónica, sobre todo en esos estadios, queda diluida con otras comorbilidades, con otros diagnósticos, y necesita un hueco aparte y bien destacado. Claramente, sí. Vamos, yo no tengo los datos en España de cuánto ocurre eso, pero lo de Suecia es tremendo, porque además no es un país que tú piensas que está como retrasado desde el punto de vista sanitario. El 80% de los pacientes con enfermedad renal crónica confirmado con una por debajo de 60, o sea, de los que tienen enfermedad renal crónica por albuminuria, todavía menos, no tienen el diagnóstico. Y como no lo tienen, pues se les trata, se les expone a riesgos que no sería necesario exponer a esos riesgos, por ejemplo, prescribiendo fármaco nefrotóxico. O sea que el ser consciente del diagnóstico es fundamental. Y esto es una cosa tan tonta como que no tiene por qué hacerlo el médico. O sea, esto es analítico. Dos filtrados glomerulares por debajo de 60 fuera de urgencia a su ingreso, para los 3 meses, automáticamente podría añadirse a los diagnósticos y sería que los informáticos de 4 teclas y luego ya, por defecto se añade. Luego el médico a lo mejor lo puede quitar si considera que las circunstancias, pero por defecto se añade. Yo creo que estaríamos más del lado seguro de seguridad del paciente si se sobre que se infradiagnostica. Por eso, porque se tendría cuidado con determinadas medicaciones. Marta, Julio, corregidme, Sara. Yo hago énfasis en lo que ha dicho Alberto. Es que en los estadios A1, pero en el estadio 1 de filtro glomerular, normalito, y dos, la albuminuria es fundamental. O sea, yo creo que la cardiología tiene que incorporar la albuminuria como el filtro glomerular, igual que el BNP. O sea, para mí, BNP y fracción de eyección, o si queréis, cociente de prima, es como albuminuria y filtro glomerular respectivamente. Entonces, con esos 5 parámetros tenemos que funcionar. Y sin esos 5 parámetros se nos escaparán pacientes que nos llegarán más evolucionados. La albuminuria patológica, aun con filtrado glomerular normal, indica que se ha perdido una de las funciones clave del riñón, que es la producción de cloto, que es un factor con propiedades antienvejecimiento. Y, por ejemplo, los ratones que no tienen cloto, que congénitamente no tienen cloto, desarrollan hipertrofia del ventrículo izquierdo y fibrosis cardíaca. Y si un ratón sobreexpresa cloto, envejece con menos tamaño del corazón y con menos fibrosis cardíaca de la que se esperaría para su nivel de envejecimiento ratonil. Muchas gracias. Si tomamos nota, simplemente que tomamos nota de que los cardiólogos tenemos que pedir más albuminuria. Y ahora Rafa va a hacer que hay preguntas de la audiencia muy interesantes. Sí, tenemos múltiples felicitaciones desde la audiencia por el foro y las presentaciones y la discusión que estamos teniendo. Y tenemos pocos minutos para poder atender a las preguntas de la audiencia, pero no me gustaría dejar pasar estas dos que sí creo que son de gran interés. Son más bien del ámbito cardiológico, entonces, de insuficiencia cardíaca. Pregunta corta, respuesta breve, por favor. En relación con los biomarcadores de insuficiencia cardíaca, en relación con el ProBNP, tienen su utilidad restringida, pero se plantean si tienen algún papel en lo que es la evolución y el seguimiento del paciente, o solamente en la fase aguda, como a lo mejor podría ser el control del peso o la presión arterial durante el seguimiento. Mira, vamos a ver, la evolución, la monitorización de los péptidos natriuréticos, claro que aporta información, ¿no? Te aporta información clínica, pero desde luego no tiene un nivel, una clase 1. Y además hay que saber interpretarlo junto con otras características, ¿no? No se puede hacer una interpretación así simplicista, ¿no? Y especialmente en el enfermo cardiorrenal creo que tiene poca utilidad. Gracias, Julio. Otra pregunta, el doctor Díez ha presentado, digamos, los morfotipos de pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? En esas 4 categorías. Nos preguntan si sería de utilidad el establecer fenotipos de pacientes renales y referirnos a ellos como tales.
desde el punto de vista del pronóstico y manejo. Bueno, yo aquí tengo que reconocer, se me habrá visto el plumero un poquito Julio y Marta, que en la diapositiva 6, en la que ponía el algoritmo de fármacos y el algoritmo de fenotipos, uno echa a faltar, está la estenosis aórtica, está el bloqueo de rama, está la raza, y uno echa a faltar lo que en esas guías llaman kidney dysfunction, ¿verdad? ¿Eh? Yo creo que es una asignatura pendiente para las próximas guías. O sea, no puede haber un algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca con patinación reducida, no digo ya las otras dos, ni que haya que tener en cuenta la función renal. ¿Cuál es el problema? Que este algoritmo está basado en evidencias muy sólidas. Y esas evidencias no las tenemos para pacientes con filtrado por debajo de 60 y mucho menos para pacientes con filtrado menor de 30. Esa es la asignatura pendiente. Pero algo hay que hacer. No podemos excluir a los pacientes renales de los considerandos. Gracias, Javier. Una última pregunta para Alberto. Yo creo que para Alberto, porque preguntan sobre a qué pacientes se le deben dar inhibidores de SGLT2 en función de la evidencia y las recomendaciones. Yo creo que esto es a colación lo que has presentado de pacientes con enfermedad renal crónica sin necesidad de diabetes. Sí, vamos, de hecho, en el estudio de APACKD randomizó pacientes con enfermedad renal crónica previa, eso sí, con o sin diabetes, y se observó beneficio renal y cardíaco tanto en los pacientes con diabetes y sin diabetes. Por ejemplo, en el subgrupo de pacientes de nefropatía IgA, con que era un subgrupo, la N total era mayor que los ensayos que hay específicos de nefropatía IgA, redujo los eventos renales en un 50%. Es verdad que la población enrolada en DAPA-CKD, de pacientes de nefropatía IgA, no es exactamente igual que la enrolada en ensayos de inmunosupresores en la nefropatía IgA, pero aún así yo creo que lo que sí sugiere fuertemente es que el efecto nefroprotector no depende solo de la existencia de hiperglucemia, y eso parece razonable puesto que todos nosotros estamos reabsorbiendo al día cantidades ingentes de glucosa por los en los túbulos proximales, y eso, esa magnitud de reabsorción de túbulo proximal es mayor en todo paciente con enfermedad renal crónica, ya que cada glomérulo suyo está hiperfiltrando de todo, incluyendo más glucosa. Entonces reabsorbe más glucosa junto con sal, y eso sobrecarga a la célula tubular proximal, gasta energía en algo que es realmente innecesario en nuestra forma de vida, que tenemos acceso al alimento de forma fácil, no como nuestros ancestros que tenían que andar recogiendo frutas y matando dinosaurios. Bueno, pues lamentablemente es hora de cerrar este webinar. La verdad es que podríamos estar horas. Daros las gracias a todos los que estáis detrás de vuestras pantallas y a todos vosotros, los ponentes y a mí como moderador. Afortunadamente cada vez hay más foros multidisciplinares como este, que desde luego el que saldrá beneficiado es nuestro paciente con enfermedad cardiovascular y renal. Y nada, animar a tanto a la Sociedad Española de Nefrología, Cardiología Primaria e Interna de fomentar estos foros, que yo veo una multidisciplinaridad de verdad, no como antes, ¿verdad? Así que nada, muchas gracias a todos y hasta otra. Muchas gracias.